Yo paso. Le salió mal la jugada. No, no pasa nada. Le salió mal la jugada. Sí, sí, sí. Escúchame, escúchame, ten cuidado que ayer hubo un percance, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí. Bueno, hubo unos cuantos. Unos cuantos. A ver, quédate quieto, coño. Me quedo Maná, tienes que hacer algo primero. ¿El qué? ¿El qué? Pues tú qué crees. No sé. Joder, cómo se nota que soy listo a la familia. ¡Qué buen chiste! ¿Qué contrato tenía yo de mientras? De su jefe. Pues pero eso, ¿me tenéis que bajar? ¿No, no puede haber dos? Bueno, no puede haber dos. Sí, yo te bajo. Chico listo, ¿ah? Chico listo, ¿eh? Chico listo te va a cobrar 200, gilipollas. ¡Hala! Es lo que se baja, creo, 200. Oye, que a todo esto, eso de los incentivos, ¿cómo coño funciona? Ya lo veremos. A ver, a inicios de esta semana, ajá, o sea, a partir de esta semana, ajá, ¿vale? Vais a tener que registrar todos. Vale. Ana, sé que me estoy muriendo, pero tampoco para. Eso es. ¿Sabes? No, a ver, joder, no sé. Lo que me importaba, los incentivos. Joder, macho. A ver, ahí. Sí, a inicios de semana, ¿qué pasa a inicios de semana? A ver, ahí. ¿Qué explicas, tío, lo que se hace? Es que, a ver, es que si os estáis quietos. Yo te escucho mientras voy mirándola hasta aquí. Yo aprovecho y como. A ver, a inicios de semana, vale. Uy, está un poquito mal. No parriero. No pregunte, la ropa está un poco así para allá. Falta una máscara. Hay gente que se pregunta. Por esas cosas prefiero hacerme directamente el traje yo, ¿sabes? Y atado el culo. Sí, ya. La cosa es, a partir de ahora, todo coche que tunéis lo vais a tener que registrar, ¿vale? Haciéndole una foto, el procedimiento que habéis llevado a cabo, vale, y demás, ¿vale? Una foto al vehículo, que no a la matrícula. La cosa es, yo a final de la semana o de cada dos semanas, veré cómo lo hago, miraré cuánto habéis tuneado cada uno y en base a eso repartiré unos incentivos, que es básicamente todo el dinero que habéis reunido a lo largo de esa semana, dividirlo entre la gente que haya trabajado. Vamos, que nos tenemos que partir la cara para tunear más. No, porque eso es indiferente. No. O sea, el caso es trabajar. Si yo veo que habéis trabajado, ¿vale? Y habéis pero hecho, dará más incentivos a quien trabaje más. A ver, si yo veo que habéis trabajado, ¿vale? Ponte que vosotros dos habéis trabajado, pero Samael no, ¿vale? A ver, no me extraña. No, escúchame, que capaz recibes tú al final. Pero bloquealo con el brazo. La cosa es, nos ponemos en esa situación, ¿vale? Vosotros dos recibiríais los incentivos, él no recibiría los incentivos, o sea, recibiría 5.000 edits. El resto del dinero. Ya, pero son 5.000. El resto del dinero se dividiría entre vosotros. Ponte que a lo mejor tú te puedes llevar, si hacéis 200.000 en una semana, o llevas 100.000. Qué ganas de tener el incentivo de 22 edis que hizo este hombre. Buah, ya ves, ¿eh? Ay, Dios mío. Por cierto, después de la tormenta, todos de nuevo para arriba. Que a ti te tengo que ascender. Venga, vale. Vale. Bueno, si le dejas así tampoco pasa nada. ¿Tú para qué bailas? La esquizo, tío. O sea, y mira que lo diga yo, manda huevos, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, a ver. No. Pero. Mira, no te voy a engañar, se la gana. No te me mueras. Que era broma. Oye, y una cosa, ¿esta puerta para dónde va? A ningún lado. Ah, ok. Vale. Esta se la quiere llevar, vale, ¿eh? Vale. Está cerrada. ¡Hostia! Hola. A ver. A ver. Qué agresivo. Vale, sí, no va a ningún sitio. No va a ningún sitio, no va a ningún sitio. Ya me voy. No. Creo que le he pillado. Me habló Oliver,
y me dice que si quedamos ahora, pues no sé. Mal momento sí. Para quedar, creo, pero sí, sí queda pero... exactamente ahora. Lo veo bien. No, ese no hay que matarle. No, este no. A ese le toca y te palto yo a la madre. Ah, va. Esta es buena gente, creo. No, sí. Y su novia también. Yo que sé, a mí me pillaron justamente leyendo la mierda esta. Y se fue. Tengo hambre. Lo que te... Dime. Como veo que vas a estar ocupado, nos piramos, ¿vale? Va, sí, cualquier cosa estoy en directo. Bueno. Chao. Hasta luego. Chao. Buenas, Will, por cierto, que no pude decirte nada. No tengo el pure mode. ¿Cómo se activa el pure mode? Bueno. Chale, si no me pasan esto, ¿qué se esperan? Ya está pasado, pendejo. Ya estoy aquí. Bueno, díganme Ares, cosas. Lobo, Ares. Hola, buenas. ¿Qué tal? Ay, ¿qué cosas me dice? Voy a ir a... No. Tío, qué putada. Yo literalmente me estoy comiendo unas lentejas ahora. ¡Qué bien! Una lenteja con el fresquito que haces, sentándolo. Flipa. Ya está abierto el server. No, tampoco creo. Ahora, también te voy a decir, me estoy comiendo una lenteja. ¿Tú sabes lo típico de poner el aire y arroparte? Sí. Pues, no, sí está ya, no sé. Pues así estoy. No, o sea... Escucha, entra al server... Que te ascienda y... No pasa nada si me queda secado. Mientras no estés de servicio, da igual. Claro, entra en estas de servicio. Porque si estás de servicio. Puedes ir a la mesa del ordenador, ¿no? Sí, eso ahí. Ya. O sea. Que iba a decir que el tema de la banda lo hacemos después o. Chale, güey, yo aviso por si acaso. No hablen de cosas incriminatorias por si acaso. Incriminatorias. Que recuerden, güey. Recuerden, son las 3 de la tarde, güey. Pero escucha, yo que acabo de llegar y ya tengo que hincharme a putazos con uno. Sí, no, sí. Te lo iba a decir peor, entonces te hubiese dado más ganas, pero no me ha dejado. Sí, no, y de todos modos ha dicho, ¿pero pasó realmente? Y yo en plan, Kira, ¿qué haces preguntándole a tu hermano para que diga las cosas? ¿Qué haces? ¿No la líes? No le incentives a que haga las cosas. En plan, Kira es como, no quiero que muera, voy a decirle a mi hermano que cuente lo que ha pasado. ¿Kira? Claro, a ver, yo actuaría de manera lógica, pero Kira no, coño. Ay, pues... ¿Cómo actuar en base a cómo actuaría Kira? Voy a aprovechar y voy a hacer una cosilla. Tardo, literalmente, 0 coma. Ahora vuelvo. Vale, una paja. Ares, luego si quieres te dejo probar el Lambo volador, que lo compré yo. Guau, locos. Para ver si te gusta. Yo es que no sé, estoy por pillarme el Rolls Royce.
Pero es rosa. Ya, pero eso no se puede cambiar el color. Creo que podemos cambiar el mecánico. Yo tengo el cuatro puertas. Yo tengo el cuatro puertas. Vale, creo que se puede cambiar. PJ. Voy a Dale. Comer, no tardo. Que si no me funen. Vale. Ahora. No, no saques la pistolita, hijo de puta. se queda que cuando vuelve está medio. Hola, bye. Hola. Hola. Hola, hermosa. Gran sueño. Pues vete a dormir. ¿Qué haces aquí? No me puedo dormir por la tarde. ¿Por qué? No sé, no me da. O sea, tengo sueño, pero si me echo, no me duermo. Ah. Solamente me quedo mirando el techo. Pues de boca abajo, así no miras el techo. Claro, entonces no veo nada. Por eso. Pues si da igual. Si es que no duermo. Joder. Hago lo que haga. Ay, Dios mío, si es que. O sea, tienes estas, no te puedes echar porque no las botas. Te decía lo mismo, ¿viste? No sé. ¿Eh? Que ya te he dicho que da igual. ¿Y lo de qué comemos? Pues no sé, te como a ti si quieres, pero yo sé. ¿Tú que este hombre está en directo, coño? A ver, me da pela. No le he dicho más cosas, pero es en directo de este. No, también es verdad. Sé que iba a hacer algo. Ah, sí. Uy, ahora vuelvo. Dile que venga al meca. Nah, que viene el Oliver para acá, espérate. Vale, vale. A ver, ¿qué iba a hacer? El pájaro. Le paso el Discord a tal. Informa tú por el Discord del jefe del este que va a haber un cambio de su jefe. No. Sí. No, porque si no. Manda huevos que la poli no tenga coche volador. La verdad. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué? No sé qué vamos a comer, mi amor. No es eso. ¿Qué? Tienes de jefe, gestionar empleados. No me acuerdo qué te iba a decir. No sé. ¿Tú sabes hablar? Algo, es que algo te iba a decir. ¿El qué? No lo sé. De su jefe solo puede haber uno, ¿no? Sí. El mecánico, ¿vale? Sí. Vale. Y en la banda, a lo mejor también, no sé cómo hablan. ¡Hola! ¡Aló! ¿Qué me he perdido? ¿Tienes que meterte al server? ¿A cuál? ¿A lo que te ha pasado? Si ya estoy dentro, lo que necesito es que digas tú que estoy contigo. ¡Claro! ¡Ah! Bueno, pues... Yo procedo a hacer del este de audio y. Sí. Y nos vemos dentro. Ahora me que por cierto, buenas, Dai, que nos ha saludado. Hola.
Vamos para adentro. O sea, pensaba que os dejé la cámara. Me voy a dar cuenta de que no. Hola. Hola. Aló, aló. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Si sabes algo? Espérate. Que no sé dónde coño se ha metido mi hermano. ¿El noodles está abierto? Aléjese del noodles. ¿Por qué? ¿Pero dónde coño está mi hermano? Joder, si no lo sabes tú. Ya, es ahí el dilema. ¿Dónde coño se ha metido? Aquí desde luego no. ¿Dónde estás? Vente al mecánico. Vale, pues tráetelos aquí. Es que el poli se quedó tirado y se cae al agua. Ay, Dios mío. Que sí, que está en Twitter. Ya. Lo sé. Joder, ¿qué, y esto te iba a decir? Sí. A ver, recuerda, tiene que haber por lo menos un límite de 5 personas que creas que te necesiten para que sea factible abrir el mecánico, porque si no es mal gasto, ¿vale? Y vale. Solo si hay 5 personas, solo se puede poner uno de servicio. No vale. Queremos malgastar más dinero ni más sueldos. Vale. Luego, si ves que hay bastante movimiento, o sea, que la cosa empieza a moverse, ya ahí, si quieres, sí, le dices a Samael, oye, ponte de servicio, tal, vamos a trabajar. Lo digo porque me voy a secuestrar un rato a Alec y nos vamos a ir un rato, que tengo que hablar con él de algunas cosas, ¿vale? Va, sin drama. Vale. Pues es eso. Recuerda que aunque Samael esté por encima de ti, tú sabes más ahora mismo del mecánico, así que le explicas las cosas tranquilamente, ¿vale? Va. ¿Tiene algún coche o algo? Creo que no. Creo que se iba a comprar uno. Así que... Vale. No. Ya le ha ascendido y demás, así que... ¿Qué coño? Uno de los coches voladores. Qué guapo. Podéis entrar, no por... ¿Cómo secuestra a tu hermano? La
Claro. Qué guapo.